La Casa de Arizón fue un importante conjunto de edificaciones que ocupa casi toda una manzana, más de 5.300 metros cuadrados, de la Sanlúcar americanista. Este conjunto monumental domina visual y volumétricamente todo el espacio urbano conformado en el antiguo barrio de La Balsa, entre las calles Divina Pastora y Banda Playa, en la linde con el centro histórico. Perteneciente a una notable familia de cargadores a indias, el inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2001. Dos años antes fue adquirido a la familia Arizón por la empresa madrileña Dainursa, que pasó a denominarla Casa Grande Arizón S.A. Desde entonces, en estado de incomprensible abandono y progresivo deterioro, hasta que en 2009 se acometió la reconversión de la casa del siglo XVIII para hotel. Las aledañas bodegas del siglo XVIII se han destruido para ubicar salones y cafetería, y el resto ha sido modificado por completo para edificar una promoción inmobiliaria. La Casa de Arizón responde a la tipología propia de residencias pertenecientes a los grandes mercaderes que se especializaron en el tráfico comercial con América. Aunque en Sanlúcar existen todavía algunas muestras de este tipo de arquitectura civil, este conjunto palaciego industrial revestía una importancia excepcional por ser el único conjunto completo que englobaba todos los elementos específicos de la doble vertiente residencial y comercial que distinguieron a este tipo de edificios. Este inmueble suponía un testimonio decisivo para conocer el importante protagonismo que tuvo Sanlúcar en el comercio americano y la carrera de Indias, así como las intensas relaciones mercantiles que se establecieron entre Andalucía y Cataluña, ya que la familia Arizón, oriunda de Irlanda, se instaló primero en Cataluña, asentándose algunos de sus miembros más tarde en Cádiz y Sanlúcar, concretamente en el barrio y puerto de La Balsa, en pleno auge durante los siglos XVII y XVIII. Desde allí mantuvieron contactos comerciales con sus parientes catalanes a través de la costa mediterránea, como la importación de productos catalanes como aguardiente o frutos secos, inversión en la industria naval catalana para asegurar el abastecimiento de la ruta Barcelona-Cádiz-América, entre otras modalidades. El amplísimo conjunto se organizó en base a un núcleo residencial originario del siglo XVII al que se accede por la calle Divina Pastora, a través de la Puerta del Apeadero, construido en sillería pétrea y coronado por el escudo de armas de la familia Arizón, el cual aparece alojado en un sobrio frontón curvo que remata la portada. Considerada como una de las zonas de mayor valor histórico y arquitectónico, se localiza la casa del siglo XVII, adquirida por los Arizón a su llegada a Sanlúcar. Se distribuye en dos plantas de altura y en torno a un patio central columnado con 12 columnas de mármol blanco. Destaca la doble galería en fachada de gran belleza y majestuosidad, que está compuesta por una doble logia con arcos de medio punto en planta baja y escarzanos en planta superior. En la primera crujía de esta casa, en planta baja, se cubre con interesante bóveda de cañón con lunetos, localizándose debajo de esta dependencia un sótano de gran interés histórico y constructivo. De gran valor constructivo también eran los almacenes del siglo XVII, contiguos a la casa del mismo siglo, que abrían fachada a la calle Banda de Playa, antiguamente en la orilla del mar, facilitando el trasiego de los productos hasta el puerto cercano. Este almacén del siglo XVII estaba constituido por una sucesión de arquerías sobre pilares, cubriéndose cada tramo con bóvedas de arista construidas en piedra ostionera.
Lamentablemente, esta interesantísima cubierta se desplomó de forma extraña y fugaz. La existencia del resto de dependencias destinadas a bodegas, almacenes de aceites, tonelería, pozas para los graneros, caballerizas, sótanos, galerías subterráneas y demás espacios propios del tráfico comercial, influyeron decisivamente la disposición estructural de la finca. Todos estos espacios industriales se han perdido con la edificación de los inmuebles y de las dependencias propias del nuevo hotel. En el año 1728 se construyeron las nuevas zonas de almacenes del Callejón de los Félix y la zona residencial principal en 1721, integrándose al mismo tiempo en la finca una callejuela que cruzaba el solar en 1730. La llamativa casa dieciochesca, hoy convertida en hotel con 49 habitaciones, presenta una síntesis de influencias, reflejo de la confluencia de movimientos estéticos que se produce en la Sanlúcar del momento. A la directriz tradicional sevillana, derivada de la condición de Sanlúcar como antepuerto de la capital hispalense, se suma la inevitable inclusión en el tráfico comercial de la bahía de Cádiz, adoptándose elementos tan gaditanos como la torre mirador o la decoración geométrica de la cerilla incisiva, motivos vegetales y aspas en el mortero bicolor, almagra y blanco o en el ático, donde se combina de forma efectiva la tradición mudéjar y la barroca. Estilísticamente, las dos zonas residenciales adoptan las trazas propias de las casas-palacio del barroco sevillano, constatándose esta tipología en la sobriedad de fachadas, altura de la edificación en dos plantas y ático final, así como en la presencia de tejados a dos aguas, azotea, jardín y patio central, con columnas de mármol y brocal de pozo en el centro, alrededor del cual se organizan las cuatro crujías preferentes. En la fachada del siglo XVIII, guardapolvos y tornapuntas forjadas confieren al edificio todo su bajo andalucismo. La disposición de carceleras, balcón central y cierros verifican la sobriedad y simetría características del barroco civil de tradición sevillana, donde sobresale el clasicismo de pilastras, molduras y frisos de la puerta de entrada. Destaca el decorativo ático superior con apertura de huecos ciegos ovalados y octogonales entre los balconcillos. Del interior se distingue el espacioso zaguán con banco lateral corrido y solería de ladrillo a sardinel. El portón de madera americana ricamente tallado en su cara interna. El brocal de pozo octogonal en mármol blanco y probable origen genovés. El mármol rojo de las columnas del patio. La bóveda esquifada con yeserías de cartón recortado con que se cubre y las formas conventuales de portajes y celosías. Orientada al mar a modo de vigía sobre la desembocadura del Guadalquivir para controlar la salida y llegada de las flotas ultramarinas, sobresale por encima del tejado la torre mirador, elemento específico de las casas de cargadores a indias que induce a la configuración de paisajes urbanos muy peculiares. Estilísticamente coincide con la desnudez herreriana derivada de la arquitectura seicentista. Del tipo de silla, su esbeltez compensa la horizontalidad del edificio. Cuenta la tradición que desde este mirador se arrojó uno de los miembros de la familia Arizón en el momento de divisar cómo uno de sus navíos, procedentes de las Indias y cargado de plata americana,
se hundió irremediablemente en la barra del río Guadalquivir ante la mirada atónita e impotente de su fletador. En la planta alta de la casa del siglo XVIII se sitúa un precioso oratorio abovedado que está pintado al fresco en su totalidad con un programa iconográfico de signo mariano. Querubines, guirnaldas florales, símbolos de letanías, águilas, el Espíritu Santo, corona celestial y lirios de espina, todo en rojo, azul y dorado, con ritmo rococó que recuerda las pinturas de la iglesia de San Jorge de Sanlúcar, templo que también fue favorecido por los mecenas de la Casa Arizón. Sorprendentemente, este oratorio ha quedado integrado en una de las habitaciones del nuevo hotel. Los Arizón fundaron una de las más importantes compañías comerciales de la época, siendo tan destacada su actividad económica que llegaron a prestar a Felipe V varias naves de su flota y los almacenes sanluqueños fueron cedidos a la corona por un tiempo con todos sus beneficios. Sobresalieron también como terratenientes Jacinto Salvador de Arizón, quien obtuvo el título de Marqués de Casa Arizón en 1739, siendo uno de los 75 nobles matriculados en la carrera de Indias. El conjunto monumental Casa Arizón de Sanlúcar era un testigo insustituible para comprender las relaciones comerciales del eje Cataluña-Andalucía-América. Se trataba de las dos residencias y los edificios industriales de una de las compañías mercantiles más importantes de Sanlúcar de Barrameda como puerta de América y una de las más relevantes de Andalucía. A través de sus casas, almacenes y bodegas, podríamos haber conocido al detalle el apasionante mundo de una gran compañía comercial, las funciones mercantiles y las formas de vida aristocrática y mercantiles de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, estos espacios históricos se han perdido para siempre al construirse nada menos que 52 pisos con sus correspondientes subdivisiones, además de las particiones del hotel en la casa del 18. Se han eliminado además por completo todas las unidades espaciales de estas casas y almacenes que componen la finca, perdiéndose de forma inexorable un eslabón fundamental de la historia de Andalucía. Sucesivamente, Felipe, Jacinto, Cristóbal, Diego, Salvador y Teresa de Arizón fletaron sus propios barcos, muchas veces participados con otros industriales catalanes. Asimismo, los miembros de la familia Arizón destacaron como importantes mecenas de las artes sanluqueñas. Así, el primer marqués de la Casa Arizón terminó a su costa la urbanización de la Plaza de la Ribera, actual Plaza del Cabildo, reconstruyó el puente del Arroyo de San Juan, ayudó a las obras del convento de Carmelitas Descalzas y legó importantes sumas a la Basílica de la Caridad o al Colegio de San Jorge. Varias leyendas han surgido alrededor de esta casa y su familia, presentes en el acervo popular de Sanlúcar. Algunas basadas en hechos reales como el procesamiento de Diego de Arizón por haber asesinado a su esposa en 1736, la sanluqueña Margarita Cerquera, que según cuenta la leyenda, fue emparedada en la propia casa, y a su mayordomo, Juan Peix, por motivos de adulterio que lo llevaron prisionero al castillo de San Sebastián de Cádiz. Se cuenta que el rey lo indultó a cambio de la indemnización de 60.000 pesos, cantidad que fue destinada a las obras del Palacio Real de Madrid. Arrepentido don Diego, hizo donación de su fortuna a varios conventos sanluqueños. También benefició a la Iglesia de la Victoria y legó una manda testamentaria para reconstruir la capilla y altar de la cárcel de Sanlúcar. Todavía hoy existe la creencia de la aparición del espíritu de la esposa asesinada, la Dama Blanca, como se la conoce, que según dicen, deambula por la casa y el torreón durante las noches de luna llena.